a partir luego de Mariscal Estigarribia ya la carretera se pone más complicada. Está bien mantenida. Ya. Aquí es donde dice que empiezan los baches, o que hay un tramo de baches. Vamos a ver si son tan malos como me cuentan, lo del Transchaco. Por ahora a mí me está pareciendo esto bastante sencillo. Sí, hace calor, ¿no? Pero, bueno, no me parece un infierno. ¿Cómo se llama usted? Cándido. ¿Cándido? Sí. Qué bonito nombre. ¿Sabe que hay un libro de Cándido? Ah. De Voltaire. Ah. Decía que estaba muy contento con el mundo. Ah. En Teniendo Tereré, todo está bien. Sí, todo Tereré. ¿Filadelfia? Un desvío 17 kilómetros de ahí. Sí, a 17 kilómetros. Un desvío. Hay una Petrobras. Sí. Touring. Sí. Ahí entra. Segundo entrada. La avenida Hindenburg, la Friedhofstrasse. ¿Esto qué hace aquí en Paraguay? Es Filadelfia, una colonia menonita fundada por religiosos alemanes del tipo de los Amish que están en Estados Unidos. Aquí que buscan sus lugares recónditos para el trabajo, el aislamiento y la devoción. Hola. Bien, voy para Mariscal Estigarribia. ¿Acá? Sí. ¿A derecho? Sí. Y luego a la izquierda. Sí. A la derecha, perdón. Sí. Derecho, Mariscal Estigarribia. ¿Y a cuánto está más o menos? Sí, 80, 85 kilómetros. Y luego, después de Mariscal Estigarribia, ¿cómo está la carretera? Y pésimo. Ah, sí, pésimo. Feo. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien, yo voy a Bolivia. Tengo que hacer aquí lo de la... Acá es para migraciones. Aquí para migraciones. ¿Y en la frontera qué hay? Bien, aduana. Aduana en la frontera. Pero yo el pasaporte tengo que sellarlo aquí, si no, no me dejan salir. ¿Y no te van a dejar entrar? ¿En Bolivia? Sí, sí. Ah, vale.